se necesita una gran dosis de valentía porque los golpes que reciben, te digo la verdad, porque viste como uno que cuando se quema con leche, viste, ves la vaca y yo, no sé, y ustedes se siguen matando y tirando. Ahora, cuando termina el partido, ¿qué hacen por los dolores y con todo? ¿Qué toman aspirina, se meten en la bañadera? ¿Te tapas hasta acá y tienes que dormir? Sí. En la cama, sí. Sin nada. Hasta que el cuerpo se regenere. Ay, se les regenera rápido, porque escúchame, jugaban casi semanalmente. Sí, sí. Y pasa un día que te duele todo, al otro día te duele todavía más y aparecen nuevos golpes y después ya en los primeros asentamientos empiezas. Al segundo día duele más que el primero. Sí, por ahí ya tenés golpes bien específicos del primer día, el segundo te aparece algo nuevo y después ya. Vi que usaban unas gorras que son como nuevas, ¿no? Y yo pregunté por qué, porque se suelen arrancar las orejas a veces o no. No sé si arrancar, pero no es tan así. No, el tema del casco es para que en el scrum, que es el donde se ponen todos tiros 8 contra 8, cuando ellos se meten entre medio de los viste, de acá de la pelvis, de esta parte de las caderas, es como que les rozan las orejas. Entonces ahí es como que se las lastiman, entonces se ponen eso. Antes, ¿te acuerdas que antes llamaban vincha? Sí, bueno, era más o menos por eso. Menos, sí. Bueno, pero es muy impresionante. Aparte me gusta de dónde se agarran, de cualquier uno lo agarraban del elástico del pantalón, lo sacudían, salen como pueden. Ahora quiero saber una cosa, ¿por qué la pelota cuando está en el scrum y por ahí la vemos abajo no la pueden agarrar? ¿Hasta que el tipo diga? ¿Hasta el referee o qué? El que empuja más fuerte, digamos. Porque yo a veces la veía y no la agarraba. No, porque son tiempos, a veces es como cuando en el fútbol, viste, parás la pelota para que el equipo se vuelva a ordenar. Cuando el otro está ahí, la frenás. Ok, perfecto. Tus hijas iban a ver todos los partidos, por supuesto. Sí, estuvieron en todo el Mundial, absolutamente en todos los partidos del Mundial. ¿Y tu familia, Juan? Estuvo mamá, estuvo el primer mes. Sí. No se pudo quedar todo el tiempo porque después está el casamiento de mi hermana, entonces volvió para ayudarla y después, en un viaje así fugaz, mi hermana no aguantó más las ganas de venirse y para el partido con Sudáfrica y se vino así, tomó un avión y se quedó 4 días. Qué bueno. Mi mamá se había ido por ella. Es una familia súper unida la tuya, me encantó. Sí. Y ella es leona. Maripis y leona, sí. Hay dos felinos en la familia importantes. Sí. Qué bárbaro, una familia de deportistas. Tu madre me contó todo.